bienvenidos a El Salvador. Por su seguridad y en atención a las regulaciones deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado. Los compartimentos deben permanecer cerrados y el control remoto asegurado hasta que el avión se detenga en el sitio de parqueo y la señal del cinturón de seguridad se apague. Nuestro equipo en el Isabel y la vuelta assist you with your connections or baggage claim request. Remember to take all your personal. Thank you for flying with Avianca Star Alliance member. So we made it to El Salvador. We're at a busy airport. We're gonna find our way out. Feels hot and humid. Here's a coffee shop. Of course, American's company always here. Yeah.
Cheers. You're asking for yellow fever vaccine cards. This is the new pathway they have here at the El Salvador airport. People already out there waiting for the relatives. And here we go. Welcome to El Salvador. No, por ahorita no, gracias. Bueno, para servirle. ¿Tenemos un taxi? Ah, gracias. Bueno. Pero para gente sí tenemos una renta de autos, renta car. Gracias. Gracias. Still under construction, but it's surely different than last time I was here, a little bit over a year ago. They got some food vendors out here. There's another one there. It looks like a small park. And there you have it. Welcome to El Salvador. It's raining. It's humid, but it's not as hot. So we just got bombarded by all these taxi drivers trying to hook you up with a ride, you know. And since I don't have, I couldn't hook up to the Wi-Fi in the airport, so I'm gonna have to get a cab. Should be about $25. They carry the US dollar here, so it's good to come back to US currency. I just came from Colombia and it was kind of hard figuring out the rate exchange. There's a lot of bugs out here, but we're here.
This will be the first road you see when you get to El Salvador. That's where the happy place is. Mire, disculpe. Sí. ¿Cómo en cuánto andan los taxis más o menos para ir a Santa Tecla? A Santa Tecla, ahí que le cuesta $30. $30. Esa es la tarifa que nosotros tenemos. Somos autorizados de acá, sea por CEPA. Ya ellos saben las tarifas que manejamos. Ah, bueno. Lo llevamos. Ah, solo estaba preguntando. Ah, información, sí. Podemos dar el servicio. Va, ya está. Estamos ahí, cualquier cosa. Ok, gracias. Pero le podemos hacer una rebaja. Me gusta dejarse los 28. Ya, 28. Sí, ya, lo menos, ajá. $28. Porque sí, hasta Santa Tecla hay alrededor de casi como 48 kilómetros ahí desde acá. 48 kilómetros. Esa es la... La tarifa es 30, pero se le puede dejar bajarle unos $2. ¿Verdad? ¿Cómo se llama el Avenida del Carmen? ¿Paseo del Carmen? Ah, Paseo del Carmen. Ajá. Sí, ahí hay bastantes restaurantes, zonas de comida, karaoke, hay bastante. Y ahí hasta, ¿cómo se llama? Hay como hostales. Si usted quiere quedar en algún como hotel, también se puede quedar ahí. Usted se le puede dar. Eso queda cabal en el centro de Santa Tecla. Centro de Santa Tecla. Sí, se lo llevamos. Digo, el compañero ahorita, el que está a la meta ahorita. Oh, o sea, que usted no fuera usted, fuera alguien más. Yo soy de dos ahorita. O solo que se esperara un momentito que cargara al compañero para que yo lo llevara. ¿Usted cree que no lo hacen por 25? Lo voy a preguntar, pero no sé. Él es el que está a la meta, yo estoy de dos. Mira, a Santa Tecla, 25 da él. Sí, lo va a pasar al Carmen. ¿Lo llevaría, dice? Sí, te digo. Ok, va. Yo pensé que iba a estar mucho más caliente. No, pero sí está caliente. Al Paseo del Carmen. Está mi tarjeta. Ah, vaya. Necesita de transporte. Aquí está mi nombre, Javier. Mi número de teléfono. No, en otro lado está mi nombre. Mi número de teléfono. Ah, ok. Ahí lo vamos a tener por cualquier cosa. Sí, claro. Tal vez al regreso. Claro. ¿Cuándo regresa? El 27. ¿27? Sí. Yo creo que sí, justamente. Avísame con tiempo y yo lo encontraré. Vale. Está bueno. Verde todo esto, ¿verdad? ¿Ha estado lloviendo? Sí, sí. Han comentado que va a llover ahora, mañana y pasado. Ah, hasta ahora. Ayer domingo y el sábado también llovió fuerte. Fuerte, fuerte, todo el día. Bueno, ¿no se le descarga el aparato ese? Sí, pero bien poquito. Quería tomarle fotos de todo eso, de los cocos y todo eso. Tómele, tómele, no hay problema, yo le voy a poner las intermitentes. There's a coconut stand. Ok, ahí hay más, no hay problema. Ah, vale. Sí. Dar un coco. Thank you.
deshacen de él. Sí, de seguro. Yo tengo 7 años de trabajar aquí. Pero ¿no ha ido, al centro histórico? No. ¿A San Salvador? Que lo han mejorado, dicen. Claro, hombre, a mí es una chulada. Por $1 entra al Palacio Nacional.